Cucu cambia la pelota para Enzo Fernández, que la pone para Simón. Simón cambia la pelota para Enzo Fernández, la tira contra la derecha, marca Banfield con el futbolista Canto, la tiene River, viene Palavecino, enganchó de zurda al arco, dio rebote el arquero Girotti, ahí está, Girotti, ahí está, ¡gol! Girotti impuso características de terminar la jugada, porque Palavecino le había pegado de zurda al arco, daba rebote el arquero Girotti, la movió cortita de la derecha para la zurda, la empujó un defensor de Banfield, no pudo sacarla, y Girotti, para que gire, la emoción de River aquí en la cancha de Banfield. Casi 18 minutos del primer tiempo gana River, lo hizo Girotti, River 1, Banfield 0. ¿Recuerdan en la previa que dije que Palavecino había metido 5 de 5 cuando había que definir? Pateó muy fuerte, el arquero dio rebote, fue una gran definición de Girotti, ¿eh? Con lucidez, porque la pisó de pie a pie, la pisó con la derecha, la metió con la zurda, no fue tanto de goleador, sino porque hubo calidad en esa pisada y lo pensó, lo analizó y lo definió, 1-0. River premarca Banfield con el futbolista Lolo. El árbitro advierte una falta contra Ursi. Está ganando River, paso para el banco del muñeco Pilón. Presidente Embrague, ese Wobron. Noveno gol de Federico Girotti con la camiseta de River. Y se termina el partido en la cancha de Banfield. Va la pelota para Casco, domina Casco, giraba, se le iba, ganó River. Ganó River en una victoria apretada, ajustadísima, estrecha, valiosísima ante un bravo rival como Banfield. Ha ganado River 1-0 con el gol en contra de Canto en el primer tiempo, cuando iban 18 minutos de aquella parte del partido. Un partido muy disputado, un partido bravo para River, un partido que le da una victoria muy valiosa a River para pelear en serio por el campeonato. Es que River tiene a Napoleón y también tiene un viejo sastre del barrio, vio, cuando vos le decías a la vieja, se me rompió el pantalón, no lo quiero más, tengo el saco todo roto, no lo quiero más, y mamá te decía, anda a verlo a Marcelo, está medio retirado el sastre del barrio, pero te hace unos remiendos que te lo deja nuevo. River llegó remendado a la cancha de Banfield. El sastre Marcelo te hace remiendos para dejarte la pilcha nueva, para que salgas a la cancha y para que te quedes con una victoria importantísima en la pelea por el campeonato, Turco. Encontró un tesoro con esta victoria, pero muy chivo el partido. Ya era difícil en la previa, con todo lo que dijimos, con tanta ausencia, con tanto futbolista fuera, y vino acá y se plantó. Lo aguantó cuando lo tuvo que aguantar, le puso el cuerpo, le puso la cara, ganó un partido muy chivo, muy difícil, es el puntero del campeonato. River 1, Banfield 0. Presentó el relato monumental de Lito Costafebre, alfajores Dimar, una marca familiar. Mirando los jugadores de la cancha, algunas cositas que hayan quedado de esta victoria de River 1-0 frente a Banfield. Filippini. Obviamente era importante ganar, pese a que River tenía 10 bajas, como habíamos contado, 5 futbolistas por lesión, 5 futbolistas que están convocados en las distintas selecciones. Terminó amonestado con Pinola, con Agnelli en la cancha, pero Gallardo obviamente conforme con lo que ha sido la victoria. Bien, amigos, largame, Jorgito, esos 3 buenazos que tenemos en la gatera comercial. River 1, Banfield 0. Puntero del campeonato, el equipo del muñeco. Talleres juega el lunes contra Atlético Tucumán. Una nueva fiesta está floreciendo en Escobar. Del 1 al 11 de octubre llega la edición 58 de la Fiesta Nacional de la Flor. Conoce más en www.fiestadelaflor.org.ar. Organiza Sociedad Fiesta de la Flor. Convoca a Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, intendente. En River, Matías Barreiro, presidente. Trabajamos por un club para todos los socios.
para que las familias vuelvan a la cancha y para que el socio deje de ser la variable de ajuste. Sumate a nuestros encuentros. Inscribite en www.matiasbarreiro.com. En diciembre, elegí Matías Barreiro presidente. En todo momento, en todo lugar, me gustan.